acto de colación del nivel secundario del colegio Yapeyú. Porque es un año muy especial en el cual estamos festejando nuestro 25 aniversario, nuestra promoción número 20. Ya son holgadamente más de 1000 egresados que están insertos en nuestra comunidad, ya muchos como profesionales, otros en la vida laboral. Fundamentalmente creemos que buena gente. Más del 50% de los chicos que hoy terminan el sexto año de la secundaria arrancaron con nosotros en el jardín. O sea, es una confianza ratificada a lo largo de 12 a 15 años, que no es poca cosa, lo que nos confiaron y el retorno que estamos dando en comunión con los hogares, por supuesto. En el programa anterior adelantamos el desafío que plantea el 2016. ¿Le gustaría ampliar? Se abre una nueva instancia de trabajo con la digitalización de todas las aulas y con una nueva área de innovación educativa para estar a tono con los tiempos y que el Yapeyú siga siendo punta en la búsqueda de la excelencia. Y en el campo deportivo estamos haciendo una, no remodelación, sino una construcción a nuevo con salones de todo tipo e inclusive uno muy muy grande que creemos va a ser el de mayor superficie de la capital de Corrientes, con la idea de que funcione como un centro de eventos para el Yapeyú, obviamente, y para la comunidad toda. ¿Inauguramos el ciclo lectivo desde el campus? No todavía. Siendo optimista, vamos a estar muy avanzados durante el año. Dios proveerá. Le pido una reflexión final, ya a pocas horas de la Navidad. Y fundamentalmente agradecerle a todos, fundamentalmente a ustedes y a toda nuestra comunidad educativa por la confianza que nos brindaron, y desearles a toda nuestra comunidad y a todo nuestro pueblo, fundamentalmente, paz y orden.